buenas tardes, amigos de GESTV. Como ya saben, estamos en el programa de nuestros alumnos, donde las estrellas son, como nos dicen, nuestros alumnos y nos vienen a platicar sobre esa experiencia que vivieron durante esos 3 años en la Escuela Secundaria Técnica. Bueno, y sin más preámbulos, les voy a presentar a la escuela que nos acompaña el día de hoy, que es la Escuela Secundaria Técnica número 105. Bueno, como ya vieron, las chicas y el chico de la Escuela Secundaria Técnica número 105 nos vienen a hablar de hoy de su experiencia en la Escuela Secundaria Técnica número 105. Y bueno, antes de poder comenzar, quisiera que ellos mismos se presentaran. Así que bueno, vamos a presentar a los alumnos. En este caso nos acompaña Cosette. Mónica. Luis Mario. A ver, chicos, cuéntenme. ¿Qué les ha parecido esta experiencia en la Escuela Técnica número 105? Desde el primer día que entraron hasta esta etapa. Bueno, yo me acuerdo muchísimo del primer día que entramos. Eran los nervios de la primera clase, los nervios de salir al patio y conocer a todos. O sea, eran unos nervios horribles. Y luego vas entrando en confianza y es una experiencia muy gratificante, la verdad. Ok. ¿Tu nombre se me olvidó? Disculpa. Cosette. Mónica. ¿Vaya? Mónica. ¿Tú cómo recuerdas fue el primer día de escuela en la técnica número 105? Pues yo lo recuerdo porque tenía muchos nervios de entrar, igual que Cosette. Estaba muy nerviosa, eran compañeros nuevos, maestros, una institución por conocer. Pero con el paso del tiempo esos nervios fueron desapareciendo y al final era como más confianza y al final del día ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida, la secundaria. Exactamente. Bueno, yo de lo que más me acuerdo fue de la semana de PAME. La semana del PAME fue increíble. Estaba muy nervioso porque existían bastantes pensamientos sobre qué era cuando entrabas a la secundaria, todos esos pensamientos que tenía en la primaria, pero al final me encantó bastante. Esta escuela es increíble porque el director, a diferencia de otras escuelas, este director es bastante dedicado y sí realmente escucha al plantel, los escucha a todos. Y cuando fue la presentación de talleres, que es lo que más me acuerdo, de los talleres técnicos, la maestra de contabilidad no había asistido cuando era el momento de pasar a contabilidad. Y el maestro, el director, fue el que dio la presentación del taller, qué es lo que se iba a hacer, las test de mayor, todas esas cuestiones de contabilidad. Y fue increíble porque logró comunicarte ese sentimiento de emoción. Ese director es bastante asombroso. Ok, y ahora les pregunto, ¿cómo fue ese cambio para ustedes cuando en la primaria su escuela era un poco más pequeña? Ahora la escuela Tinca número 105, bueno, no la conozco, pero imagino que era mucho más grande que a su primaria. ¿Cómo les pareció ese cambio? Y también el cambio de, bueno, ya no voy a tener más a mis amigos, voy a tener que hacer nuevos amigos. ¿Cómo lidiaron con eso? Bueno, en mi caso la escuela era más o menos del mismo tamaño, sí era un poco más grande, pero al principio yo no me llevaba con nadie, la verdad. Y el conocer nuevas personas fue muy difícil para mí, pero al final del primer día ya me llevaba con todos, ya fue muy divertido, la verdad. Mi primer día en la secundaria. Ok, bueno, como decía tu compañero, ¿no? El PAME les ayuda mucho igualmente a que ya antes de la semana, bueno, ya que entren bien a clases, conozcan a otras personas, ¿no? Antes de ponernos en grupo. Exactamente. Ahora, ¿cómo les fue con los profesores en la primera semana? ¿Lo recuerdan? Pues yo recuerdo que todos los profesores se portaron súper buena onda, fueron siempre muy amables, muy divertidos. En lo personal no me fijé mucho en los profesores, me fijé más bien en los compañeros, en las instalaciones, en todo. Pero ya una vez en el aula los fui conociendo un poco más y hasta ese momento entré más en confianza. Okay. ¿Por allá, Carlos? ¿Cómo te fue? Les manía. Bueno, la cambio.
Me contabas que vas en el taller de... De contabilidad. Contabilidad. ¿Es lo que tú deseabas? Pues sí, me interesó bastante. El director tuvo una manera muy, muy propia de presentar el taller y pues este... Lo consideré más porque es importante saber cómo organizar tus finanzas personales y todo eso, y me interesó bastante el saber cómo tener un orden de todo lo que gastas y también saber cuando entres al ámbito laboral, saber los derechos a los que merece un trabajador, que no te exploten y que, bueno, saber cuánto sí, saber todo lo que todo lo que merece un trabajador y cuando entras en el ámbito laboral. Sí, el director tuvo una buena manera de decirlo y es por eso que me interesó bastante contabilidad. Realmente a mí me había tocado industria, dibujo técnico, y yo me cambié a contabilidad, hice permuta. Okay, muy bien. ¿Tú en qué laboratorio vas? En corte y confección. Corte y confección. Sí. ¿Cómo te ha ido en este laboratorio durante estos 3 años? Bueno, pues como todo al principio era muy desconocido para mí, no tenía como, tenía más o menos una idea de lo que trataba. Al principio de confesar que la verdad no fue muy de mi interés, pero cuando me fui adentrando más en las clases con los maestros, como que dije, oh vaya, esto vaya que es muy interesante. Entonces, como todo lo nuevo, como que al principio no le tomas importancia o dices no me gusta, pero una vez que lo conoces como que te familiarizas más con él y terminas dándote cuenta que, pues, vaya, esto sí que me gusta en realidad. Ok. Cosette, a ver, cuéntanos. Tú, bueno, antes de iniciar el programa me comentabas que no era tu opción entrar a este taller. Ahora, ¿qué piensas de haber estado en este taller durante estos 3 años? Bueno, para mí contabilidad fue un taller que me gustó muchísimo, principalmente por la maestra. Es una maestra que escucha mucho a sus alumnos, sabe cómo enseñar, y la verdad eso fue lo que hizo que me interesara cada vez más en el taller. También fue esa forma de hacer cálculos, no sé, me interesaba muchísimo. Ahora chicos, ya que están por salir, bueno, voy a darle un poquito, ¿ya saben lo que ustedes desean estudiar? ¿Qué viene para ustedes saliendo de la secundaria? Bueno, la verdad no sabría qué estudiar, pero la secundaria ha realizado muchas actividades en las que nos incluyen, en las que he notado que soy buena para muchas cosas. Por ejemplo, está la promotoría de lectura que te invita a escribir, a leer más, y ha realizado múltiples actividades que me han enseñado que me interesa el ámbito. Ok, por allá. Bueno, como tal, saber a lo que me voy a dedicar dentro de un futuro aún no lo tengo totalmente claro, pero como bien decía mi compañera, todas las actividades que han estado realizando nuestra tutora, la maestra Angélica, y la promotoría de lectura, como que me han definido más mis intereses o a dónde planeo ir, a dónde voy encaminada. Okay. Y bueno, y en este caso es cuando la Escuela Secundaria Técnica, como les mencioné, realizan diferentes actividades y también nos presentan una gaceta que realizan en la Escuela Secundaria Técnica número 105. A ver si la mostramos una a la pantalla para que la enfoquen. Pero a ver, cuéntanos Carlos, ¿qué realizan en esta gaceta de la Técnica número 105? Bueno, en esta gaceta, primeramente la maestra Angélica, que es nuestra maestra de formación y pasó a ser a nuestra tutora, primeramente me invitó, solicitó mi presencia y me empezó a decir que tenía en mente tener una gaceta en la que se promoviera la lectura, y en esa gaceta plasmamos todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela. Una de ellas es la de las selfies, la de la ciencia en familia. Esta gaceta es la edición del mes de la familia, que fue de marzo. Okay. Y también incluye un evento que fue de febrero, que fue el cuento del amor, en el cual una de mis compañeras aquí presente fue una de las ganadoras. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? A ver. Bueno, pues empezó desde que la maestra lanzó la convocatoria. Yo
junto con otras compañeras ayudamos a promocionar este concurso. Y siempre, desde primer año, tuve en mente que me gustaba escribir. Es un hobby que practico mucho. Entonces, cuando yo escribo este cuento, no tenía como tal la mentalidad de voy a ganar. No, solamente lo escribí por mero gusto. Y entonces, cuando dan la premiación y dicen mi nombre, es como de gané. No te lo creía. No me lo creía. Y entonces ya cuando pasas al frente y ves a todo el mundo aplaudiéndote y cómo te estrechan la mano los directivos, es como de, okay, sí, gané, esto es real. ¿Tus papás qué te dijeron? Me felicitaron mucho, estaban muy orgullosos de mí y me pidieron que les enseñara mi cuento. Y bueno, ahora ahí los tienen un estante casi casi enmarcado. Okay, felicidades. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia para ti participar en esta gaceta? Bueno, a mí me tocó la parte de realizar reportajes, como fue el de la Expo Lectoescritura, en el que participaron tanto padres como maestros, y puedes ver cómo todos son parte de la comunidad escolar. O sea, ves cómo todos conviven en un mismo ambiente, y es muy gratificante ver que la escuela tiene toda esa apertura para padres, alumnos, los profesores. Y me gustó muchísimo participar en la gaceta. ¿Solamente participan ustedes tres o hay más alumnos? Por el momento, aquí hay una parte en la gaceta en la que invitamos a más alumnos a formar parte, porque este es nuestro legado de la escuela. Okay. Estamos, nuestro motivo con esta gaceta es de que los demás se incluyan, y sí ha dado resultado. Cuando la pasamos a impartir por los salones, muchos se interesaron en todo lo que está plasmado en la gaceta, y más en la sección del pasillo 105, que es una sección que va hasta el final de la gaceta, en la que la comunidad le dedica mensajes ya puede ser anónimos, a los demás alumnos o a los maestros. Okay. Me comentaban que hay otra sección de las selfies. Ah, sí, fue un evento. ¿Fue un evento? Evento uh-huh. también. Okay, sí. A ver, cuéntame sobre ese evento. Bueno, con motivo del mes de la familia, abrimos la convocatoria para que los alumnos se aventuraran a tomar una selfie divertida en compañía de su familia. Entonces, la maestra, junto con otros directivos, se encargaron de elegir al ganador, y en este caso fue la alumna Fernanda Martínez Ramírez, del tercero E. Ella fue la ganadora. La verdad está muy padre su selfie, si la quieren enfocar. Okay. Y, bueno, ustedes como los que iniciaron esto, ¿cómo invitan a sus demás compañeros a que participen en esto? ¿Qué les dicen? Pues creo que la invitación está abierta desde el momento en que cruzamos la puerta del primer salón para promocionarla. Desde ese momento creo que siempre hemos mantenido esa apertura de que si tú quieres ser parte de esto, si tú quieres aportar algo a estas actividades de la escuela, puedes hacerlo. Siempre hemos estado muy abiertos a las opiniones, e incluso aquí ponemos la dirección electrónica de nuestra maestra. También en su oficina nos han llegado varios alumnos que dicen, queremos escribir sobre esto, y entonces nos traen sus artículos o sobre lo que quieren que hablemos en particular. Entonces siempre hemos estado muy abiertos desde que repartimos gacetas o hacemos la promoción en los recesos o en los espacios que nos permiten los maestros. Okay. Bueno, aquí ahorita me pasaron algunas fotos que ahorita las voy a mostrar, que quisiera que me platicaran un poco sobre lo que están haciendo en estas fotos. Bueno, en esta foto, a ver, cuéntenme. Bueno, ahí es la Expo Lectoescritura y podemos observar a nuestra subdirectora Miriam Landa Guzmán con los padres de familia. En ese stand realizaron historietas sobre un momento lindo en familia, y mientras los alumnos estaban con la profesora Miriam viendo imágenes, pero de esas que no sé cómo se llama. Bueno, estaban con la maestra Miriam en otra actividad, y al final los padres explicaron la historieta a los hijos, y podías ver la emoción de ambos al explicarla, y fue muy bueno. Okay, a ver, en esta, ¿qué encontramos?
Esa es la campaña Inquietudes, la cual se elabora por Promotoría de Lectura y que cada bimestre se lanza una temática nueva. En ese caso fue en noviembre de Halloween contra Día de Muertos. Se tenía que escribir un artículo y se incentivaba a los alumnos que lo entregaran dependiendo del nivel. Y es solamente una pequeña muestra de todo lo que bimestre con bimestre se hace en la campaña de Inquietudes. Ok. En esta... Bueno, esa foto es sobre nuestros alumnos destacados que, a pesar de llevar un buen promedio en la escuela, entrenan 6 horas diarias. Y ahí, en ese caso, es sobre los hermanos Razo que juegan waterpolo. Ok, muy bien. La siguiente. ¿En esta? Es sobre Parmis que hace nado sincronizado. Ok, en esta siguiente, a ver, un poquito. Aquí tenemos. La feria lectoescritura también. Okay, es otra actividad que se realizó en la feria, en la cual los padres interactúan con sus hijos. Me parece que era el karaoke, algo así, por el estilo. Ok. ¿En esta? Bueno, esa fue una actividad que se llevó a cabo en el mes de diciembre, que es la Valorela, en la que se intentó promover los valores. Promover los valores en la comunidad escolar. Y algo muy interesante sobre esta Valorela es que participaron nuestros 3 directivos. Y podemos ver a nuestra subdirectora, la maestra Judith Muy, que es bastante estricta y nos ha enseñado orden, como una diabla pícara en nuestra Valorela. Ok, que es la que está del lado izquierdo, ¿no? ¿De ese lado? Sí. Uh-huh. Ok. Chicas, a ver, cuéntenme, chicas y chicos, me comentan sobre que participan mucho con lo que es fomento a la lectura. Sí. ¿Qué les ha parecido la Escuela Técnica número 105 en esa parte del fomento a la lectura? Bastante bueno, se llevan a cabo micrófono. Se llevan a cabo muchos exámenes de lectura también con temas interesantes. De hecho, en una parte de esta gaceta entrevistamos a nuestro director y le preguntábamos por qué era importante comprender la lectura y qué herramientas nos dejaba el leer a diario. Y bueno, más que nada estos ejercicios que se dejan, estos ejercicios que promueven los maestros de español, parten de un tema que es de interés común y de ahí viene para que lean más sobre ese tema y pues sí, el director nos comentó que era importante aprender a leer las distintas el lenguaje corporal y todo eso, no solo el lenguaje escrito, sino también el lenguaje corporal, y eso es algo que se logra aprendiendo a teniendo el hábito de la lectura. Okay. Adelante. También otra actividad que realizamos, que fue por parte de los directivos, fue el curso Comipems. Los directivos se enfocan también mucho en la lectura, pero también en que nosotros los alumnos de tercero tengamos como tal una buena formación a la hora de, para el examen que vamos a presentar. Este curso se llevó a cabo desde que inició el año, se seleccionaron a los 60 mejores alumnos, de los cuales fuimos parte. Se seleccionaron por parte de un examen de simulación que se realizó y duró todo el ciclo escolar hasta el día de hoy. Okay. ¿Y cómo les fue? El curso es muy bueno porque nuestros maestros tuvieron la apertura de quedarse una hora más después de clases y resolver todas las dudas que teníamos nosotros como alumnos de tercer grado para que podamos realizar un buen examen tipo Comipems. Okay. Pues ya nos contaron más o menos a grandes rasgos lo que realizan en la técnica número 105. ¿Qué es lo que van a extrañar de la Escuela Técnica número 105? Oh, santo Dios. O el recuerdo que tienen desde que iniciaron hasta ahora, lo que nunca se les va a olvidar que vivieron en esta escuela. Pues
primero la, bueno, para mí en mi caso es la relación con los maestros. ¿Teléfono? La relación con los maestros, porque yo pienso que se tiene una relación con los maestros inherentemente cuando te enseñan, porque es estás en constante, bueno, los ves durante toda la semana, y hay algunas veces en las que se ven lazos entre la relación entre alumno y maestro bastante, se vislumbra bastante, y yo he tenido bastantes relaciones con los maestros, como la maestra de formación cívica, la que tuvimos en segundo, la maestra Angélica, el maestro de artes, Daniel Rivera. Esos maestros más que nada tuvieron relación conmigo porque me daban como consejos y reflexionaban bastante en sus clases. Las daban con mucha pasión por todo el transcurso del ciclo. Estuvieron dando, me transmitían bastante pasión en sus clases. Y también ahorita recientemente la maestra de historia, que increíblemente narra los hechos cronológicos y los contrasta con la actualidad, y son con bastante pasión. Es bastante increíble. ¿Y aquí entre nos tu materia favorita? Todas. Okay, todas, para no comprometerse. No, sí son todas. A todas les doy importancia por igual. Bueno, muy bien. Bueno, creo que algo que tengo muy arraigado, algo que voy a extrañar definitivamente, también son los maestros, pero sobre todo la experiencia que me deja esta escuela secundaria. Hay muchas veces en que en las escuelas no se les da a los alumnos esa facilidad de poder expresarse, de poder participar más allá del aula con los maestros, de poder crear algo como la Gaceta Escolar, de poder interactuar con la comunidad, con los directivos, con todo. Y creo que esto me deja el saber que puedo ir más allá, que puedo hacer un cambio, que todos podemos hacer un cambio si queremos y si tenemos el valor de hacerlo, porque no muchos lo tienen. Esto es algo que me deja esto, es que si puedes hacer un cambio, no importa la edad que tengas, no importa de dónde vengas, definitivamente si tú quieres hacer algo, lo vas a hacer, y si es tu pasión, se va a notar. Yo siempre he dicho que cuando alguien tiene pasión a la hora de hacer algo, lo transmite de alguna manera, como es el caso de nuestros maestros, nuestra maestra de historia, de formación cívica, nuestra maestra de español de tercer grado. Creo que todos ellos lo que me dejan es que si tú tienes pasión en algo, siempre vas a tratar de hacerlo bien. Y es algo que, un aprendizaje que tengo. Muy bien. Coset. Bueno, creo que lo que más voy a extrañar es, bueno, toda la escuela, mis compañeros, el entrar al salón y sentarse corriendo porque ahí viene el maestro, el ponerse el suéter porque ahí viene la subdirectora. Voy a extrañar mi escuela, que es increíble. Me ha dejado bastantes experiencias, me llevo muchos buenos recuerdos, me llevo cosas divertidas y sobre todo doy gracias a todos los docentes que tuve, porque gracias a ellos soy lo que soy el día de hoy. Porque gracias a su apoyo, gracias a cómo me enseñaron, puedo decir hoy por hoy que acabé la secundaria, que voy a acabar la secundaria. Okay. Bueno, yo de antemano, chicos, les quiero felicitar por todo lo que han hecho y lo que le dejan a la Escuela Secundaria Tinca número 105. Por esta participación, que realizan con esta gaceta y lo que les dejan a sus demás compañeros, ¿no? Para que puedan seguir realizándola y constantemente, como vayan las generaciones, vayan dejando ese legado a sus demás compañeros. Muchísimas felicidades, también por ser unos alumnos destacados que, como comentan, que bueno, fueron de los promedios más altos. Y chicos, les deseo lo mejor en la siguiente nueva etapa. Perdón, en la siguiente etapa de este proceso de su formación. Y bueno, antes de poder despedirnos, quisiera también que ustedes mandaran algún saludo a algún profesor, a algún compañero de la Escuela Secundaria Tinca número 105 o algún familiar que ustedes deseen. Así que bueno, vamos a empezar con este lado con Cosette. Bueno, primero que nada yo quiero mandarle un saludo al director de Escuelas Secundarias Técnicas. Gracias por hacer posible que viniéramos a este programa. Quiero mandar un gran saludo a los directivos de la escuela, que son muy importantes para nosotros.
el maestro David, la maestra Judith y la profesora Miriam, también a la profesora Conchita, a la profesora Blanca, y quiero mandar un saludo en general a toda la técnica 105. Bueno, también quiero mandar un saludo a todos los directivos, al director de Escuelas Secundarias Técnicas. Quiero mandar también un saludo a la maestra Angélica, a la maestra Imelda y a todos los maestros de tercer grado que han contribuido a nuestra formación académica, al igual que a toda mi familia que seguramente me está viendo ahorita. Claro que sí. Yo también quisiera agradecer al directivo del plantel y a maestros en especial, al maestro Daniel Rivera, al maestro Daniel Rivera de Artes, al maestro Alfonso Milchorena y a todos los maestros que me enseñaron en estos 3 años, nada más. Adelante. Ay, bueno, un enorme saludo al tercero F, que es nuestro grupo, nuestro orgullo. Ok, yo también, bueno, para que no me quede atrás, yo también quisiera mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Tinca aquí en la Ciudad de México, que es el que nos da todas las facilidades para realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias. Y vamos, chicos, vamos a recordarle a las personas que nos están viendo, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Nosotros somos de la Escuela Secundaria Tinca número 105. Hasta la próxima.